un policía herido como consecuencia de, según el propio comisario y otro que le estaba asistiendo al suboficial, creo de nombre Abel, porque todo ocurrió muy rápido, tuvo heridas sangrantes, no graves, pero que se notaban por la cantidad de sangre que perdió el suboficial, que estaba en primera fila tras el impacto del 12-1, que es lo que, según denunció ante nuestra cámara, de forma directa un grupo de campesinos apuntó hacia los policías acercándole a este, que inmediatamente lo asistieron con paramédicos, ya le pusieron las gasas y lo retiraron para que vaya al hospital policial Rigoberto Caballero para una observación mucho más amplia, ya que aquí con la atención se ha vuelto complicado. Para tratar de calmar los ánimos, desde el Congreso vino Luis Aguayo, tomó el micrófono, pidió calma a los campesinos, que se decía retiraron las barras de hierro que estaban sobre la plaza, no así los que están en el asfalto muy cerca de la policía. La policía sigue en un alto número de tres columnas aquí frente mismo al Congreso Nacional. Hay cuatro vehículos carro hidrantes, dos en una esquina hacia la Chacarita, dos sobre la calle El Paro Independiente. Bueno, ojalá, Diego, esto no se complique más, porque bueno, no hay motivo, no hay razón para que ocurran este tipo de episodios. Aquí estamos observando justamente el momento en que se da el lanzamiento de este cohete fuego artificial 12-1 y en el que resulta herido un efectivo de la policía. Inmediatamente se retira de la zona en la que está la barrera y se puede ver cómo mueve su mano justamente. La mano izquierda aparentemente es la que resultó con heridas. Y a partir de allí sus compañeros ya lo asisten. Ahí está justamente el efectivo de policía. Se retira de la valla en la que estaba custodiando y va hacia la zona en la que están los cascos azules. En la mano izquierda aparentemente se da la herida, que ya fue atendida por paramédicos en la zona de la plaza, Diego, de acuerdo a lo que nos contabas. Cito, efectivamente, así tal cual estás relatando, hasta ahora con momentos de tensión que siguen frente mismo al Congreso. El policía en este momento ya fue retirado, custodiado por otros camaradas y un comisario para que lo lleven hasta el hospital Rigoberto Caballero. Hasta ahora, Fito, siguen llegando los policías para reforzar lo que sería el costado del Congreso como también el frente mismo. Y vale decir, desde Yegros hasta prácticamente Colón sobre la calle, el Paro Independiente, no se puede transitar.